Desde Democracia Real Ya queremos subrayar que no somos ni seremos nunca un partido político ni una organización sindical. Dada la proliferación de partidos políticos que dicen representar al Movimiento 15M o Democracia Real Ya, manifestamos nuestra desvinculación de cualquiera de estas organizaciones. El objetivo de Democracia Real Ya es hacer converger la indignación ciudadana en un sentimiento común, que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. El 15 de octubre, ciudadanos de todo el mundo salimos a las calles para reivindicar un cambio global, decir no al servilismo de la clase política y su sumisión a los mercados. Denunciamos que las políticas de austeridad producen un incremento de las desigualdades sociales y un ataque frontal contra los pilares del Estado del bienestar. Al mismo tiempo, estas políticas de austeridad favorecen los intereses económico-financieros privados responsables del modelo de desarrollo económico que ha provocado la actual crisis. Esta no es tan solo una crisis económica, sino también una crisis de la clase política actual, que culmina en la ruptura del pacto social fundamentado en las democracias basadas en la soberanía popular. Ante la precariedad del sistema, reclamamos la reorientación de la economía y la construcción de un nuevo modelo de bienestar social fundado principalmente en dos aspectos. Primero, la garantía del acceso incondicional a una renta adecuada a través de un trabajo digno, haciendo especial énfasis en el reparto justo del trabajo. Segundo, el acceso efectivo y libre a los derechos sociales y bienes comunes, tales como sanidad, educación, vivienda, medio ambiente, conocimiento, etc. Para la consecución de este modelo, se hace necesaria una política fiscal, presupuestaria y social, así como la auditoría de la deuda, siendo esta una condición necesaria, pero no suficiente. También es esencial el establecimiento de un nuevo catálogo de derechos sociales, de manera que se rescate a las personas y no a los bancos. También consideramos necesario garantizar la neutralidad y el libre acceso a la red, al conocimiento y la educación contra dinámicas privatizadoras y mercantilizadoras del saber. El actual modelo de democracia representativa está agotado. No nos sentimos representados. El 15 de octubre, personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos todos en una protesta no violenta a escala global. Nos vemos en la calle el 15 de octubre, nuevamente sin banderas ni logos, en una manifestación pacífica. Democracia Real Ya.